Nos costó muy caro los primeros 5 minutos, 7 creo que hasta que llegamos al gol, como que no estábamos en el partido y se notó bastante. Por suerte después pudimos equiparar, llegar al empate rápido y después, bueno, arrancó el segundo tiempo nuevamente dormidos, nos hacen 2 goles en 15 minutos, que no puede suceder eso, así que bueno, tratar de arreglar eso y entrar de la mejor manera al partido que viene. Siempre se hablaba de que no tiene margen de error el Lobo. Sí, así es, así es. La verdad que estamos en una situación comprometida, tampoco para volverse loco, pero hay que tomar conciencia que, sobre todo por los errores cometidos, que no pueden volver a pasar. Claro, hay que estar consciente de que hay que ganar, hay que estar consciente de que si no se gana, se desciende. Sí, todavía falta bastante. Tenemos una lucha aparte con Santa Marina, como venimos diciendo, pero por eso te digo, no tomarse tan a pecho que por no ganar se desciende, pero ser consciente y tratar de ir sumando partido a partido. Chacarita, que se jugaron 7 minutos, tuvieron 3 oportunidades, que hubiese sido lindo que hubiese culminado ese partido, ¿no? Sí, la verdad que haber convertido alguna de las 3 chances que tuvimos hubiera sido importante, ¿no? Pero bueno, como decíamos recién, ojalá se pueda repetir esos 7 minutos que fueron por ahí lo mejor que tuvimos en este torneo. Hay que volver a la senda del triunfo, que no suceda lo de Mendoza. Sí, es difícil, son partidos de visitante que por ahí se suelen ser más complicados, pero bueno, uno hay que estar bien parado, lo principal, y bueno, y después tratar de aprovechar cada situación que podamos tener en el arco de frente.